Como todos los años, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile entregó la lista de los mejores deportistas del país, entre ellos Jeremy Laprida, quien recibió el galardón como el mejor jinete. Fue reconocido por su rendimiento y los logros que tuvo durante este año, entre ellos el latinoamericano Longines, que ganó de la mano con Ya Primo, al igual que el Derby con el mismo ejemplar. También consiguió la polla de Potrancas en Perú con Emilas Moon y también el clásico institucional en el Club Hípico de Santiago. A mi espalda es el Teatro Municipal, donde será la correspondiente premiación. Muy feliz, más todavía acompañado de mi familia. Un bonito reconocimiento. Trabajamos duro este año para esto y la verdad que estamos muy contentos. Así que ansioso y a disfrutar este día. ¿Viniste con tu familia, con tu señora? ¿Qué es lo que te han dicho ella ahora en este caso, que están aquí también acompañándote? No, están bien, muy felices. Igual todo esto, ellos igual son parte, ya que es un apoyo fundamental. Y bueno, siempre agradecido por estar conmigo y más todavía acompañándome siempre en cada carrera. ¿Pensaste que se iba a dar tan rápido este reconocimiento de ser el mejor jinete de Gracia? De primera no lo había pensado, después cuando me nominaron, y ahí como que entró la ansiedad y estaba esperando el resultado. Tenía mucha esperanza de ganar y no, gracias a Dios se nos dio todo. Premiar a Jeremy Laprida, porque guió una sangre y abrimos la victoria de la edición 134 del Derby. También fue el ganador de la Copa Jackson 2019. Felicitaciones a Jeremy por este premio. Yo creo que el 2019 ha sido el mejor año de mi carrera. Me destapé, se puede decir. Gané clásicos muy importantes. Tuve la fortuna de montar esos grandes caballos que me llevaron a tocar la cima. Y bueno, la verdad que yo creo que es lejos el mejor año que he tenido. Y bueno, ahora esperar a lo que nos depara el futuro, a lo que se venga, buscar otro rumbo, nueva aventura. Pero vamos paso a paso y esperar que pase el tiempo, a ver qué nos depara el destino. El sueño que tengo es de ir a correr a Estados Unidos. Tengo que cumplirlo, así como he ido cumpliendo poco a poco todos mis sueños que he tenido. Y yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a estar corriendo por allá. Esperemos que se nos den las cosas y paso a paso y tiempo al tiempo nomás que va a salir todo bien. Bueno, Brooke ha trabajado muy bien, ha estado 100%, se encuentra muy sana, se encuentra en perfecto estado, así que esperar el día y tengo mucha fe en ella que va a ganar. Yo le tengo fe, yo creo que vamos a ganar una gran yegua y esperemos que llegue sana sin problema y va a ser muy difícil que la gane. Bien, ya para terminar, ¿algún saludo, algún mensaje quizás? Bueno, a la familia, a que siempre está ahí apoyándome. Las malas y las peores, a los amigos de verdad, que también siempre están ahí de alguna u otra manera dándome su aliento, su apoyo. Así que bueno, a todos ellos, a mis amigos de Antofagasta, a los de aquí de Santiago, gracias por el apoyo, a los propietarios y preparadores que confían en mí y eso. Con la entrevista a Jeremy Laprida pudimos conocerlo un poquito más a fondo, conocer los sueños que le esperan para el próximo año y también lo que vivió todo este 2019, donde recibió el premio al mejor jinete para cerrar un año espectacular. Ahora la próxima carrera que se le viene son el clásico Las Oaks, una carrera de 2.000 metros acá en el Club Hípico de Santiago, donde correrá con la ejemplar Brooke. Desearle las mayores de la suerte y que el 2020 sea igual de exitoso, pueda cumplir todos los sueños y las carreras que se proponga ganar. Partiera.
últimos 200. Segundo, Tamburo de Oro, el que acorta distancia por el lado interior. Tercero, Nombar. Cuarto, el Expreso. Tamburo de Oro va pasando al primer lugar. Fácil. Segundo, Brown Store. Tercero, Nombar. Último metro, Tamburo de Oro, tres cuartos, y gana Tamburo de Oro a Brown Store. Tercero, Nombar. Se ve la partida de la polla de Potrancas, grupo 1. Y también Emilia Moon que se mete por el medio. Falta 80, sigue bajando Emilia Moon. Emilia Moon en el propio disco. Partieron. Entonces el coque, sexto Trinspale. En el séptimo Soy Francés. Octavo Pagliaccio. Coco La Bobby mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Apiachere. Sigue fácil Coco La Bobby. Dos cuerpos y gana Coco La Bobby a Apiachere. Tercero el Barrero. Partieron. Muy fácil ya Primo. Segundo Primar. El Expreso pasa al segundo. Tercero queda Primar. Cuarto Gran Bribón. Gana fácilmente ya Primo. Segundo a cinco cuerpos el Expreso. Se da la largada al Derby 2019. Ya pasaron los últimos 200 y ya Primo mantiene muy fácil el primer lugar. Sigue aumentando ventajas. Cuatro cuerpos y medio. Segundo el Expreso. Y gana fácilmente ya Primo. Segundo el Expreso. A la largada al 35º Longines Latinoamericano 2019. Empieza a cortar distancia el chileno ya Primo. Ya Primo está a cuerpo y medio, a un cuerpo ahora. Y ya Primo, el chileno va pasando al primer lugar. Segundo queda a un cuerpo y medio para un Store. Tercero a cuatro cuerpos Nombar. Cuarto se ubica Penrose de Chile. Muy fácil ya Primo. Sacudica la 35º Longines Latinoamericano 2019.